Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy estamos a no sé qué día, a 1 de abril. ¿Cómo que no sé qué día? Sí, primer día del mes en confinamiento. Pero hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños de mi suegra y el santo de mi sobrino Hugo. Así que felicidades desde aquí. Un besito súper grande. No sé cuántos días llevamos ya de confinamiento, 18, 19, por ahí. Y todo apunta a que nos van a volver a ampliar el tiempo de confinamiento. Así que esperando esa noticia estamos todo el mundo, yo creo, porque me ha llegado por varios amigos que eso va a pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy tampoco hay planes, más que estar en casa. Pero bueno, que intentaremos llevarlo lo mejor posible. Bueno, yo tengo varios planes, pero no sé si van a ser posibles. Uno es grabar el vídeo de preguntas y respuestas, que me habéis dejado un montón de preguntas en Instagram y me apetece mucho hacerlo. Y el otro reto es hacer deporte por fin, porque empiezo a notar el no salir, que yo no hacía deporte en sí, pero sí que iba pues andando hasta la guardería, iba a comprar y tal, pues eso ya lo noto, ya lo noté en las piernas cansadas y ayer empezó a dolerme como un pinchazo en la espalda, así que necesito sí o sí sacar tiempo para hacer deporte. El problema de no hacer deporte, porque diréis, pues si ahora hay todo el tiempo del mundo, es que en las estancias que tenemos, cuando estamos en casa, no tengo sitio para ponerme yo a hacer deporte. Los cuartos son muy pequeños, el salón siempre está cogido, por lo que no hay sitio físico para ponerme a hacer. Pero lo voy a intentar, como sea, no sé cómo, pero lo voy a intentar y a ver qué sale de aquí. Hoy en las clases nos toca dibujar un arco iris y el Oliver ha empezado por el morado, ¿a que sí? Ya. ¿Ya? Rojo. Ahora toca el rojo y el rojo, ¿cuál es? ¿Dónde va el rojo? Venga, dale el rojo al Oliver. El grande, grande. Venga. El grande, grande, ¿a que sí? Muy bien. Qué bien lo estáis pintando. Yo no. El arco iris de Oliver. Todo bonito, ¿verdad? Es precioso tu arco iris, Oliver. Ay. ¿Qué te pasa? Ay. ¿Qué te pasa? Que ya estoy cansada de pintar ese color. Ya estás cansado. ¿Y tu arco iris cómo es, Emma? ¿Me enseñas el arco iris? A ver, enséñamelo que se vea. ¡Wow! No, es mal. Oye, no, pase, ya está muy bien, No, gordito. mira. Mira, oye, mamá. Ese es el de Oliver, sí. Pero mira, él ha hecho esto y no era eso. Que sí, hombre, que ella es muy Mira, mamá. bebé. Es precioso, ¿verdad? De Oliver Pero también. Años atrás, de la Copa Europa, ¿qué año se dejó de disputar? ¿En el 90 y pico? ¿Qué está rico? Sí. Yo creo que sí, Claro. pero si dice Euroliga es que lo que a ver, Juanma, eso sí que nos lo tendría porque si no, claro, sí. Mira dónde estamos. Sí, yo creía que estaba grabando y no he grabado nada. Pero el papi les ha hecho un fuerte y aquí están que nos han hecho pero meternos es muy todos. grande y cabe todo. Cabemos todos, ¿verdad? Sí, porque es muy grande. Mira qué bien cabemos todos. Cuerpichi fuera. Esta pata está volando. La tienes tú ahí. Que, pero es muy Ay. pequeña y ¿Sale Emma? No la veo. Está ahí metida. Metía. Uy, Hola, se Emma. ha puesto azul. Porque la tele está puesta y por eso se pone azul. Hola, Emma, ¿qué Se quieres? puede No, si hasta querrás que te dé tetita y todo aquí. poner de todos los colores, ¿verdad? Sí. Anda, que con lo bien que había quedado llamándome todos para entrar, ¿eh? Emma, ¿qué haces? ¿Qué ¿Los calcetines? ves? Dame un beso, anda. Un beso. ¡Ah, la nariz! Besito, mami. Un besito, mami. Besito. Mami, ¡En la mamá, nariz! papá. Papá, papá, un besito.
Virus para otro mundo. No, en la nariz. No, en la nariz. ¿Qué te ha pasado? Que no me gusta el miso. No me gusta el masito, no es más, porque es muy asco. Oliver, tú sabes que estos vídeos te los vamos a enseñar dentro de 10 años, ¿no? Dando besito a la hermana, ¿no? No, porque es muy asco. Pero, ¿tú has visto que el tío lo pregunto yo y en vez de hablar mami le habla a la cámara? ¡Háblamele! Es lo que hemos llegado. ¡Háblamele! A lo que hemos llegado. Oliver, mira dónde está la cámara. Oye. Oye. Ahora se ha cometido un merle. A verla. Ah, que vaya a saltar y todo. Ay, mi pelo. ¿Qué me está pisando el pelo, Oliver? Yo puedo llegar. No puedo salir porque me está pisando el pelo. Venga, vamos a salir. Que no puedo. No. ¡Oh! Que vaya a tirar Tipi. Ay, menos mal. Es más, ¿los calcetines? ¿Ya se los ha quitado? Hombre, por favor. Qué bonito eres. ¡Hala! ¡Tra-tra! Entra en la cama, en la campaña. ¿Qué estoy haciendo, cucutra? Uy, es más cucutra. Ah, bueno. Que ha cerrado los paros, pero tú que se les va a caer el tipi. Bueno, que sí se le... ¡Ay! ¡Emma, que vaya a tirar el tipi! ¡Lo vaya a tirar! ¡No veo nada! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, madre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vaya a tirar el tipi, muchachos! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Hola! Ay, me ha recordado a la serie Frey cuando sacan las cabezas nada más. Yo no veo nada, hola. 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 Yo no veo nada. ¿Dónde estáis? Que no veo. ¿Dónde estáis? Cucu. Cucu. ¡Tra! ¿Y Oliver, que no está? A ver, por aquí. Uy, el tipi. Bueno, yo lo voy a dejar porque... ¡Aquí! Se cayó. ¡Pum! Lo he avisado, ahora papá tendrá que arreglarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Papá se ha caído. ¿Qué ha pasado, Emma? Papá se ha caído. ¿Se ha caído? Mi cachín. Voy a hacer el ejercicio que dije que empezaba a hacer hoy. Lo voy a hacer con una aplicación que, no sé, me bajé hace un mes o así y no he usado nunca. Voy a ver qué tal. Voy a probarla ahora, no tengo ni idea de cómo funciona, así que voy a tardar un poco en empezar a hacer ejercicio. Llevo un montón de tiempo sin hacer ejercicio, me va a salir muy mal. Si hay que hacer cosas de coordinación, soy muy patosa, así que a ver qué tal sale esto. Bueno, acabo de terminar de hacer ejercicio, lo que me ha dejado Emma. La verdad es que este primer día en la aplicación que he usado es bastante light, muy muy light, así que perfecto. He estado 20 minutos creo haciendo, estaba dividido como creo que en 5 bloques. Uno era cuerpo entero, luego piernas, abdominales, glúteo y brazos. Y cada bloque tenía unos ejercicios, como 6 o 7 ejercicios, que había que hacerlo.
Me ha parecido muy bien. Lo único malo que hay es que ha estado muy encima mía y ha sido un poco complicado. Pero bueno, por lo menos, primer día, 1 de abril, conseguido. A ver si conseguimos hacerlo todos los días. Y supongo que cada día irá más difícil los ejercicios, supongo. Por cierto, como sé que mi amiga Marta me ve, Marta, ¿te suena esta camiseta? Pues es la que he elegido para hacer los ejercicios. Como no he sudado mucho, mañana también me la voy a poner, que lo sepáis. Pues ya me tiene esta niña de aquí, todos los peluches aquí. Se quería traer también a Mickey y a Minnie. Y porque no ha visto la muñeca, que si no también se las quería traer. De momento se ha traído. ¿Y Minnie? ¿A quién te traigo? No, te traigas a Minnie. Mañana te traes a Minnie. ¿Que Minnie va a dormir el hermano con Minnie? ¿Qué hacemos con esta niña? Es más, que no cabemos tantos en la cama. No cabemos. Mira, que se va por Mini. Que se va por Mini. Pues nada, a ver dónde cabemos aquí. Donald, Quillo, que no cabemos, que tú eres muy grande. Ahí viene, con Mickey y con Mini. Todo Disney en mi cama, claro que sí. ¿Ya va a dormir bien? Sí. ¿Estás contenta con todos tus peluches? O sea, espera que se va a remodelar. Venga, ¿puedo dormir? No. ¿Cómo que no? ¿Pagamos la luz? Sí. ¿Sí? Ya, pues di adiós. Adiós. Tira un besito. Yo voy a despedir el vídeo, que después no sé si me voy a acordar. Así que os dejo en la cara de Emma para que os suscribáis. Y aquí en mi cara para que veáis el próximo vídeo. Nos vemos hasta la próxima. Mañana nos vemos. Que un besito muy grande y muchas gracias por todo. Dile adiós. Adiós. Y un besito.